En celebraciones del día tenemos, hoy 21 de octubre, es el Día de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas nacieron en 1825, pero fue hasta el 21 de octubre de 1956, tras el derrocamiento de Julio Lozano, que se instituyó este día como el dedicado a esta institución, encargada de proteger a Honduras de toda adversidad que pueda atentar contra su integridad como nación. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución. Asimismo, se estipula que las Fuerzas Armadas son una institución indivisible, cuya organización se fundamenta en la jerarquía y disciplina. Sus miembros forman una categoría de servidores de la patria denominados militares. Este fue el evento del día.